Por eso hoy estoy contento de estar aquí presente haciendo la primera entrega del bono de salud y el bono de educación, del bono seguro, y que San Vicente Pacaya sea uno de los primeros lugares donde se está haciendo esta entrega. Pero también conscientes de la problemática que nos ha venido a causar la roya, en donde ha empezado a afectar a familias guatemaltecas, hoy estamos presentes para ayudar a 1000 familias. Vamos a quedar pendientes con 500 familias más, porque le vamos a llegar a 1500 familias a ayudarlos, que son los que tienen problemas con la roya del café. La bolsa de alimentos que hoy estamos trayendo no es la bolsa que nosotros le llamamos la bolsa segura. Esta es lo que llamamos alimento seguro, es más grande, es la megabolsa que le llamamos, que trae alimentos para poder cumplir y cubrir a una familia por casi 25 días, casi un mes. Vamos a hacerle varias entregas para que puedan salir adelante mientras estamos resolviendo el problema de la roya del café.